lo que la polarización política le hace a tu cerebro, la neurociencia explica el éxito de las estrategias políticas que secuestran nuestras emociones y avivan el enfrentamiento. Cuentan aquí que la polarización política afecta a tus niveles de atención, a tu memoria y atiza tus emociones generando una espiral que nubla la razón. También puede provocar consecuencias físicas como ansiedad, trastornos del sueño y hasta taquicardias. Y aunque es contagiosa, su transmisión no se parece a la de un virus, sino a la de un fuego que debe ser alimentado constantemente con mensajes de refuerzo y confrontación. Pues muy buena pinta, la verdad. Decís por aquí, a mí me en general a mí también a mí también y yo creo que a todos creo que la situación de polarización no es buena para absolutamente nadie no dicen por aquí que estos son algunos de los efectos de este fenómeno político en el que están enredadas muchas democracias occidentales y que en España protagoniza en parte la campaña electoral del 23J neurocientíficos de todo el mundo investigan en este campo en busca de una explicación a esta espiral irracional que amenaza los pilares de nuestra convivencia Entenderlo y encontrar la forma de evitarlo es nuestro santo grial, confiesa Danje Bruin, que es psicóloga cognitiva en la Universidad de Brown, tratando de entender las bases neurobiológicas de la polarización. En un trabajo reciente, ella y su equipo registraron la actividad cerebral de votantes de distinto signo. Eh, dicen por aquí en Estados Unidos, y hallaron que aquellos que estaban alineados con las mismas ideas presentaban patrones de actividad neuronal similares cuentan en este en este artículo del diario.es. De paso también vieron que los sujetos más ideologizados aplicaban el filtro ideológico desde el propio momento en que se le exponía a una información dijera esta lo que dijera. Si leen el mismo artículo, diferentes personas extraen conclusiones totalmente distintas, explica Bruin, la polarización influye claramente en cómo procesamos el mundo exterior. Sus resultados coinciden con los que ha obtenido la psicóloga española Elena Matute en experimentos en España en Reino unido en estas pruebas a los participantes, se les presentaba el resultado de una política en un país ficticio y a la mitad se les decía que el gobierno era de derechas y a la otra que era de izquierdas. Una mayoría juzgaba el resultado según su ideología previa. Dicen por aquí la ilusión de, caso, de, caso, de causalidad, perdón, de que las mejoras se debían a la acción de gobierno era mayor cuando el partido era de su signo político. Incluso con los mismos datos la interpretación de cada individuo no tiene nada que ver, explica. Y esto es un círculo vicioso porque gracias a los sesgos de confirmación, todo lo que veas te dará la razón. Clara Pretus, investigadora del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas que estudia fenómenos como el extremismo yihadista, ha realizado recientemente un estudio con 36 votantes de Vox. Para el trabajo cuyos resultados preliminares adelanta El Diario.es, ella y su equipo registraron la actividad cerebral de los voluntarios. Media, suerte, ánimo eh, para esa investigadora. Para el trabajo cuyos resultados preliminares adelanta El Diario.es, como iba diciendo. Ella y su equipo registraron la actividad cerebral de los voluntarios mediante resonancia magnética funcional. Mientras les mostraban diferentes tipos de contenidos de redes sociales, desde más neutros a más polarizados. Cuando el contenido es polarizante, vimos una diferencia de actividad cerebral muy grande y pensamos que lo que ocurre es que estos contenidos tienen un gran valor social para ellos, para quienes son delante de su grupo, para los demás, algo que pasa también con los votantes izquierdas. Porque entre las preguntas que hacían a esos voluntarios estaba la de si compartirían este tipo de tuits ideológicos con otros y la respuesta era casi siempre afirmativa. En general, sostiene Pretus, cuanto más... Más polarizado es el contexto, más importante es que la persona lo señalice mediante mensajes polarizantes, más necesario es que te posiciones. El neurocientífico Mariano Sigman es uno de los especialistas que más ha indagado sobre estos fenómenos de polarización. A su juicio se trata de una estrategia que explota el modo de respuesta inmediata del cerebro, del cerebro perdón, vinculado a las emociones y cuando eso pasa afecta a tu percepción, explica. Además, esa exacerbación emocional se vuelve adictiva, se convierte en algo que se alimenta a sí mismo. Este es el terreno en el que algunos políticos están abonando para conseguir adeptos, indica, como han hecho la industria de la alimentación. O la del entretenimiento, la política ha encontrado que la exaltación de ciertas emociones genera adhesión y lo están explotando. Es un artículo interesantísimo que si, pare si os parece os paso por el chat para que lo leáis de Antonio Martínez Ron para el Diario. .es, que yo creo que conviene leer estos días. Por ellos lo paso por el chat. Decís por aquí. Eh, el chiste de en el cerebro del votante de boxeo, oye, eco ya se hizo, ¿no? Yo creo que ya se hizo, sí. Decís, ánimo al equipo, claro, se ve muy buen artículo, la verdad, tiene muy buena pinta, yo me lo leeré luego entero. Decís, ¿alguien sabe cuál es el Twitch de Canal Red? No, no sabía que tenía Twitch. No sabía que tenía Twitch, la verdad. Eh, decís por aquí, los discursos de odio de la ultraderecha y sus efectos en la sociedad, mala hostia, permanente, completamente. Por eso siempre os digo que que hay que relativizar, que evidentemente esto lo están haciendo con un objetivo y que todos son, eh, todos son momentos, todos son ciclos, estamos viviendo un ciclo del odio de extrema derecha y de intento de retroceso en derechos en diferentes países de, la, eh, de Europa bueno, y de todo el mundo en general, porque si no fijaos Estados Unidos, frente a eso creo que hay que buscar estrategias, hay que buscar sinergias que puedan volver hacer de la política un instrumento útil, porque realmente lo que está intentando la extrema derecha es desprestigiar la, la política hasta tal punto de que nadie crea en la política y entonces solo manden ellos y entonces llega un momento en el que da igual que haya una democracia que una dictadura, que tú pienses que te va a ir todo igual, pase lo que pase, cuando la realidad es que no, y la realidad es que las personas que más sufren y sufrimos las políticas y los cambios de ciclos políticos somos las personas pues que tenemos problemas para pagar el alquiler que no tenemos acceso a una vivienda por ejemplo o no vamos a tener acceso nunca probablemente a comprar una vivienda que no tenemos un trabajo estable o que nos podemos ir mañana a la puta calle y no tenemos mil euros ahorrados esa es la realidad la gente más desmovilizada es la gente que verdaderamente depende de las políticas y depende del signo del gobierno eh, que esté mandando frente a un país y lo que esta gente no, quiera, no quiere es que nos lo creamos. Porque verdaderamente en la mano de toda esa gente enfadada, indignada, eh, con ansiedad, como nos pasa a todos, porque evidentemente no, no hemos cumplido lo que pensábamos que íbamos a poder tener por derecho, que es básicamente una vivienda digna, un trabajo eh, digno, un contrato indefinido, yo qué sé, una tranquilidad. Al fin y al cabo, después de haber o estudiado o currado desde los 17 años o hayas hecho lo que hayas hecho, no vamos a tener nada de lo que se nos prometió. En nuestra mano está decidir qué tipo de gobierno queremos. Y la extrema derecha nunca va a ayudar a la mayoría de la gente. Va a ayudar a los privilegiados que no necesitan ayuda. Los privilegiados no necesitan ayuda. Los que necesitan ayuda son las clases... Bueno, para empezar las minorías, para seguir eh, las clases trabajadoras, la clase media que ya no existe, etcétera, etcétera, etcétera. Decís también por aquí... Que la realidad es que eh, la gente piensa que todo es culpa de los políticos, cuando lo que pasa es que hay un sistema mayor que es el que hay que romper. Efectivamente, y mientras estés pensando que todo es culpa de, de los políticos y que no vale la pena votar, van a seguir votando los de siempre y van a seguir mandando los de siempre. Porque no te quepa duda que el jefe de Inditex, el jefe de Iberdrola, la jefa del Santander y los directivos no sé qué van a votar. Todos a todas las elecciones. Y los que nos quedamos en casa somos los que más dependemos de la política y de las políticas públicas que se puedan hacer. Así que, por favor, por favor, no caigáis en la polarización, no caigáis en el discurso del odio y del desgaste de la política, porque eso no beneficia a absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Bueno, sí, beneficia a los de siempre, que pueden seguir eligiendo qué gobierno les representa. Para que volvamos a no elegir la gente que sí que dependemos de las políticas públicas y que sí necesitamos el sistema público. Así que, vota izquierda, punto, como dice por ahí. Go